Para que se me va a suicidar la perra. Ahí está. Ahora sí. Bienvenido. ¿Cómo le va, señor Chernas Trader? ¿Cómo va, señor Simaguro? El All Team. Les voy a pedir un favor. A los que son VIPs, no se cambien los nombres, boludo. Ayer estuve renegando con el bot toda la noche, viejo. Hijos de puta. Piensen en el streamer. El Flate, mira el Flate. Mira el Flate con su espada. Qué grande el team. Sí, pasa que sí. ¿Sale mañana a los VIPs? Sale mañana los VIP. Se me cambian los nombres los VIP, viejo. Y das no un. Hola, Hal. Ahí. Ahí está. Creo que ahí está. Bueno, vamos a continuar con esta wea. No está tan mal. Ni sé dónde quedé. Y ahora tengo que. Uf. Siento de next level, vamos. Y rueda long, no sé qué. Y ni sé dónde estoy tampoco. Probando el Curse of Isios. Gran videojuego. Curse of Isios. Iron Spear. Ah, tenía que comprar otra Iron Spear, me parece. O ahorro para una Broadsword. Pero no tengo. Equip. Romer. Chainmail. Ah, no tengo arma con este. Bien, soy un genio del. Genio. ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? Mañana es lunes. Las no. Ah, le necesito 70 pesitos, ¿no? Uno menos. Dos menos. El timer grande, Flate, ¿ves? ¿Para qué te tengo acá? No como el team que no me dice nada. ¿Eh? ¿Eh? ¿El team? ¿Sale a bañar a los mods? ¿Sale a autobañarse? Como todo en una fiaca. Sí, boludo. Una fiaca. ¿Cuánto oro tenía? ¿Cuánto oro gané? ¿Sale a bañar a los mods? Que no. Qué grande, boludo. Yo ayer no me podía dormir anoche, boludo. O sea, terminé como a las 12. Me van a matar a la minita, boludo. No, terminé de acomodar esta wea del bot y unas cositas en el. A ver, alguno ponga hola. De H-O-L-A. H-O-L-A. Tendría que salir algo. Tendría. O sea. Dicen no, que los tiempos están arreglados. El tiempo es abstracto. Bien. Funcionó. Pero a media. No sé por qué no salió el trigger. Qué garca que es este programa, bueno, garca, programa, garca, presidente. Programa garca. Eso es lo que sos. Programa garca. Muy lunes para bañarse, sí. ¿Por qué no salió la wea? A ver. Ahí salió. ¿Por qué no salió el tuyo? O yo no lo escuché. Qué cosa que a veces no entiendo, boludo. ¿Por qué funciona a veces y a veces no funciona? Tengo demasiada fe. Ahí está en cooldown a veces. Es raro porque no tiene que tener cooldown. Pero bueno,
Estas cosas, viste, que a veces funcionan, a veces no. Cero, vamos a poner cero cooldown. A ver, poné de vuelta. Hola. Soy el mic. ¿El mic está abajo? Puede ser que estoy muy lejos. Ah, no. O está muy alto el juego. Ahora sí salió, pero vamos, manaos. Ahora sí salió, bien. Es como la cosa, Ultim. Welcome to the Storm de la Salada Exact. Bueno, no sé cuánto oro tengo ahora. Tengo que comprarme un micrófono nuevo, porque el que tengo está bueno, pero tenés que tenerlo muy enfrente como para que funcione. No quiero sirchear nada. ¿Cuánto oro tengo? Decime cuánto oro tengo. Pero no me dice cuánto oro tengo. ¿Cuánto oro? Come on. Es racista, sí, mi cosa es racista. Mi bot es racista. Kid Icarus. Juego difícil ese, ¿eh? Polémico. Polémico porque cierta parte del gaming en general lo recuerda con mucho cariño. Y no sé si está tan, tan bueno. En 1500. El Zafier. ¿Cómo está, señor Don Zafier? Mire lo que tiene al lado suyo, señor Don Zafier. Tiene partes súper tranquilas y otras muy sufridas, pero probablemente te vaya bien. Y yo lo tengo, nunca me fue muy bien, pero bueno, si usted dice, yo le creo. Encima. Igual ya tengo un montón de experiencia con un montón de juegos que, por ejemplo, con el Metroid me pasó. Me pasó con el Metroid. Metroid le tenía mucho miedo a ese videojuego. Y no me fue tan mal. Si no le gusta el cambio. No se cambia nada. Acá no se cambia nada. No hay restricciones. Salvo los que estén bloqueados. Se juega, viejo. Igual me tengo. Tengo. Mira, si ponen ruleta, van a ver lo que es la ruleta de la próxima. Es una locura. Porque tengo. El jefe, sos boludo, te sé. Estás escuchando música y ahora me recabió. En la ruleta tengo. Con una chance, el Rey León. Uno de golf, el de los picapiedra, el Dragon Warrior 4. Eso con una chance, esos cuatro. Con dos chances, Dragon Warrior 3, Journey to Silius, el Rey León, Daydreaming Davy, el Toki, Capitán América y Final Fantasy. Ya está ahí, está complicado. Y después con cinco chances tengo Die Hard, Adventure Island 3, Burai Fighter, Rodland, Spider-Man, Bonk, Double Dare, Terminator 2 y Lemmings. El Curry. ¿Cómo estás, Mariano? Estos juegos así. Igual lo estoy re disfrutando, Ojo. Tenés que bloquear los RPG. Oh, no sé qué toque para. Cerré toda la mierda. Qué tarado, dejá como retransmitir tu stream en mi canal. Justo iba a aprender, pero quiero ver a la vez y no hacer spam en tu canal. No pasa nada, GP. Iba a dibujar justo. Dibuje. Posta, yo los detesto. Yo también los detesto, pero ya tengo en el lomo unos 3 o 4 RPGs y no la pasé tan mal como pensaba. No, a mí no me gustan los RPGs. Adiós, confidencialidad. Sí, señor, vaya nomás. Haga lo que tenga que hacer, dibuje, gánese el pan de cada día. Acá en este canal no hay secretos entre nosotros. Bueno, vamos, ¿qué tenemos? Lo vi, gracias por mencionar mi cuenta de IG, me levanté desde muy temprano para hacer ejercicio de inglés, me tomé un pequeño descanso, pero después voy a retomar, me parece perfecto. Le contaste lo nuestro totalmente. Estamos en una relación abierta con GP.
Mirá que si me da. A los 36 años, mirá que si me va a dar miedo contar algo de eso. Pará. Los dos tienen magia. Vamos, mano. Gilmore, vamos. Ni yo lo sabía, claro, por eso, ¿viste? Ya lo sabemos hace banda. ¿Y por qué de todos los men soy el único que no tiene magia? ¿Por qué de todos los tíos esto? Creo que somos todos primos, me parece. Creo que es así la historieta. ¿Y por qué yo no tengo? No tengo magia, me están cagando. Me tengo que dar cuenta. Spell, sleep, tenemos la misma edad. Sí, soy del 85, yo también. Creo que lo hablamos la primera vez que viniste. ¿Lo dibujás a Romer como Jack a Rose? ¡Qué zarpado! Bueno, modo uruguaya, GP. Primo. La musiquita esta. Turu. Bueno, hoy voy a estar hasta las 11:30 porque tengo que ir a buscar a Dieguito a la escuela. Sí, más o menos. Entre las 11:20 y 11:30 tendría que cortar. Por eso arranqué bien tempranito. Lo bueno es que ya tengo los tres mens. Última semana del cole, creo que sí, creo que el 7 es el último día. He empezado una vez el Modern 1, lo jugué una hora nada más, chao, nunca más. Pero dale una oportunidad al Modern, te va a sorprender. Yo. Pará, a ver si. Lo tengo por acá. Tengo que conseguir antídotos. Ah, no, pero si el men tiene. Acá lo tengo yo. El Modern 1. Gran videojuego. Acá está. Mirá. Gran videojuego. Tengo completo. Con todo. Manual. Cartucho. Qué belleza. Yo quería jugar el Earthbound de SNES. No es, o sea, para mí es el Earthbound de SNES es el mejor en cuanto a historia, a gráficos, para mí es el mejor lejos. Vamos a ver si lo comenzaron. Bien, ¿cómo estás, Alexis? Y acá tiene el manualcito. El manualcito tiene el mapa adentro. Si lo abro es un quilombo, es un choclo así de cosas. Y viene con los folletitos, todo. Lo tengo completo, lo conseguí hace. Apenas empecé a coleccionar. Apenas empecé a coleccionarlo, conseguí a 500 pesos, o sea, lo que hoy serían 50 centavos de dólar, más o menos acá en Argentina. Lo conseguí hace un montón. Y. Porque en cierta forma tenía un amigo que era re fanático, y en cierta forma dije, vale, lo voy a comprar porque es un lindo juego, no lo voy a entender. No lo voy a entender, dije, bueno, como cosa linda que puedo llegar a tener, lo compré. Y la verdad no me arrepiento porque después, el año pasado, lo pude jugar por primera vez. Y la verdad la pasé re bien. La pasé re bien. La pasé re bien. Voy a levantar un poco el nivel de la minita esta y me voy a ir a. Creo que tengo que ir a la torre esa que me decía un viejo ahí. Que según el mapa, la torre está. Che, loco, veo 10 minutos de noticiero y me agarra una depresión terrible. Por eso no. Yo dejé de mirar tele hace un montón, boludo. Yo estudiaba. ¿Cómo es que se llama esta wea? Leiva Joya. Yo estudiaba comunicación social. Y por la misma carrera teníamos que estar constantemente viendo y leyendo noticieros, viendo noticieros y leyendo diarios. Constantemente, por la misma carrera en el coso nos decían. Y me saturé, boludo.
me saturé de las noticias. De hecho, me saturé de la televisión. Me saturé de la televisión. Y dejé de ver. O sea, lo único que miraba, que miro en la tele si está prendido, son los Simpsons. Y miro fútbol con los chicos. Acá miramos fútbol todo el tiempo. Diego está re fanático del fútbol. Y vemos casi todos los partidos que estén dando. El Darío, ¿cómo estás, Darío? ¿What? ¿Por qué viene el Balbax acá si estaba streameando recién? Solo es re cholula, le gusta MasterChef. No, no me gusta. Yo no miro nada, tengo el cable. Sí, yo también, tengo el cable al pedo. No miro nada. Gracias, Balbax, por traer a tu gente. ¿Qué pasó, Balbax? Te estaba lurkeando ahí mientras estaba preparando el stream. Hola, Ligieri. ¿Cómo estás? Gracias por pasar, gracias por saludar. Estamos jugando Dragon Warrior, la idea del canal es pasar todo el catálogo de la NES. Estamos jugando Dragon Warrior 2. Ya vamos unas 6 horitas. El Mega Topo. ¿Cómo le va, señor Don Balbax? Gracias por dejar a tu gente. Perdón, no te saludé, ando medio distraído. Dice, leí demasiadas oraciones en inglés y me atonté un poco. Cuando Rome termine el stream, retomo con mis actividades. ¡Ah, vos! Deje de estudiar para ver el stream. Señor Zafier. Sí, yo también. Yo me saturé con la carrera. Con la carrera que estaba estudiando cuando era pendejito. Va, pendejito, tenía 20 años, ¿no? 18, 19, 20 años. Para los que recién ingresan, este es mi juego favorito de ROM, claramente. Es mi género favorito, los RPG, todos lo saben. Estoy feliz de jugar un RPG. Claramente. ¿Qué les estaba contando? Bueno, eso. Gracias, Alighieri, por tu follow. Bienvenido acá. Como te decía, jugamos juegos de NES. Jugamos desde la consola original. Y cuando me saturo con los juegos de NES, le entramos a alguna de mi colección, como verás por ahí atrás, y no sé si se llega a ver, hay un montón de cosas de consolas y giladas. Y la idea es jugar con las consolas. Ay, Dios, qué bueno está ese audio, boludo. Qué bueno está ese audio. Así que la idea es jugar con las consolas, con mi colección y bueno, principalmente con la NES, que es mi consola favorita of all the time. Un genio el Roman. Gracias, Alighieri. Y cuando nos cansamos por ahí tiramos un Nintendo. Ahora estoy esperando. O sea, estoy esperando, voy a tener que esperar un ratito más. ¿Se escucha bajo el audio? Bueno, pará, capaz que lo tengo. Pará, capaz que tengo desactivado el filtro de esta wea. Capaz que está desactivado el filtro. Cámara, acá está. No he encontrado dónde estaba, boludo. Pam, pam. Para pa pa para. Está el taco esto. Tiki tiki ting. Tiki tiki. Pipiri pirip. No sé por qué está. Le bajo un toque al volumen del juego. Capaz que debe ser eso. O capaz que yo estoy hablando en un tono bastante bajo. También esa puede ser otra para no andar gritando. Yo escucho bien. No lo escuché. Este sonido lo tengo para cuando jijé el hotel usando el glitch. Qué hijo de puta. ¿El audio del comando? Ah, ya entendí. Pará. Puede ser, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, tíralo. Ya entendí lo que me decía Flight. Bien, Flight. Bien atento ahí, chabón. Ahí está, porque ¿sabes qué? Como estaba viendo a Balbax mientras había aprendido.
Estaba muteado el sonido. Me defraudaste, gordo. Ya no Ahí volveré está. a creer en ti. Como lo estaba escuchando, viendo a Balbax mientras prendía el stream, estaba muteado el sonido general. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Pensé que era yo el que estaba. Porque no estoy hablando muy fuerte. Y vamos a subir un poquito el juego. Ahí está. 25 está bien, creo. Creo que está bien para ver el sonido del juego. Pasa que me gusta cuando dejo el video de el bot en YouTube, me gusta que se escuche el juego. Me ha pasado que a veces quedan más abajo, más arriba. Entonces trato de tener todo medianamente seteado. Me gustaría conseguir, antes de irme a la torre esa a buscar no sé qué, una capa que tengo que buscar. Me gustaría comprar Bamboo Stick. What? Nine of Gold, Nine Pieces of Gold. Unas Nine of... Claro, lo que se escuchaba bajito en realidad era el sonido de la trans. Claro. De. Sí, lo que. Del. ¿Cómo es que se llama? De los parlantes se escuchaba. Porque de la transmisión la tengo muteada. Solamente la tengo de monitor ahí en el Twitch. Y bueno, y eso. Ahora estoy esperando que me llegue. Que calculo que va a tardar para mitad de enero. Me va a llegar el Everdrive de Nintendo 64. Pero con el Nintendo 64 tengo un problema. Que es. Que es. Los controles. Tengo que ver la forma de arreglar bien los controles. O sea, tengo que hacer como un. Como masillar. Unos. Plastiquitos del orto y darle la forma que tendrían que tener en realidad, ¿no? Eso tengo que hacer. Silver Cane, no. Medical Air, no. Bamboo Stick, chao. Sí, dámelos. Vamos. Chess. ¿Quién tendrá? Good Day then. ¿Quién tendrá? Pierna. Peta, a ver qué tiene Peta. Nada, no tiene nada. Está pobre. Está pobre. Y creo que acá hay venden chainmail. Tengo que darle una a la pibita. Porque... Chainsickle chainmail, 480. Bueno. Full plate armor, 1000. Steel shield, 2000. Toma, en tu cara. Eso todavía no lo puedo comprar. Vamos a. Quiero ver cuánto me da por vender. Chainmail. No, Iron Spear. 578 me sirve. Bien, tengo que llegar a 1000. Tengo que llegar a 1000. 1000, 1000, 1000, 1000. Ah, sinceramente, me siento muy malo para este tipo de juego. Porque doy muchas vueltas. Cuando tendría que ser mucho más fácil. Yo veo gente que los reentiende estas cosas. Y saben para qué sirve. Sin saber qué hace cada objeto, tiene una deducción de lo que significa el objeto y lo que tiene. Yo soy malísimo, bro. No me doy cuenta, bro. No me doy cuenta. Igual la minita va a subir de nivel rápido. Si no la cagan matando, va a subir de nivel rápido. El tema es que no me la maten. Me voy para allá, sé que me van a liquidar. Acá la tengo. Le puse la cucha de la perra acá abajo. Al ritmo no sé cómo hace con estos juegos. Sí, yo no entiendo, boludo. Pero yo sé que medianamente le gustan y los reentiende. Yo me pierdo, boludo. Este que no lo jugué nunca, pero en el manual no te indica que hace. Sí. Sí. Leí el manual, de hecho. Lo tendría que abrir, ¿eh? Por las dudas. Dragon Warrior Manual. Bien, me gusta, me sirve. Por las dudas.
Antes me bajaba los PDF, pero ya la paja, directamente los abro en el explorador. Tiene un montón de cosas. Dragonbane, ¿qué es Dragonbane? Wizard Ring, Mirror of Ra, ese lo tengo. Ese Cloak of Wind es lo que tengo que buscar ahora y hay un montón de objetos, chabón. Sale buscar la Nintendo. La guía de Nintendo. Debe tener una. Nintendo Power debe tener. Yo de Famicom que comencé a jugar fue Megami Tensei. Si no fuera por el manual me agarraría de las pelis. Sí, boludo. Es que los Megami Tensei son un dolor de pija, boludo. Sale buscar las Nintendo. Las Club Nintendo no creo. Pero las Nintendo Power seguro. Seguro tienen alguna guía. Igual la onda es jugarlo sin guía, ¿no? Compré varias de esas. Yo tuve un montón de Nintendo, de Club Nintendo y un par de Action Games. Pero las perdí todas con la mitad de mis cómics. No sé qué quisieron. Hola, Davils, ¿cómo estás? Ahí te saluda Mega Man. Ahora Mega Man saluda a todos. No digas pija. Bueno, pija. Pero las compraba por el gusto de leer a costar. Yo las leía, pero las que yo tenía las leí 20 mil millones de veces. Y tenía, no sé, unas cuantas. Tenía unas 30 más o menos. Ponele de las primeras tengo desde el 5. Tenía desde el 5 hasta el 12. Después se me había salteado algunas. Y después. Tu PB en el Sonic 2, yo soy muy malo en los Sonic. Y después tenía, no sé, del 18 al 25, me perdí un par más, del 30 al 37, me perdí un par y así, hasta como el. Habré llegado como hasta el número 50 de las Club Nintendo. Y dejé de comprar, esas me las compraba mi viejo. En el único Sonic que no soy malo es en el 3. Las primeras páginas de Club Nintendo cuando estaban los gurises enviando cartas a la revista y ellos los ayudaban con tips o tiraban spoilers de juegos que estaban por salir. Claro. ¿Sabés qué me di cuenta? La Club Nintendo es, digamos, es la Nintendo Power Nest nuestra. Y había mucho del contenido de la Club Nintendo que terminaba en la. Que venía de la Nintendo Power. Entonces lo que hacían era como traducir esas cartas y mandarlas. Claro, mexicana. Pasa que México pegó más fuerte lo que es. Era más, llegaba más fácil las cosas. Mi PB anda en 28.40, estoy tratando de llegar a 25 minutos. ¿Y cuánto es el? ¿Cuánto es el récord? Ponele, el sub 20 de Sonic. ¿Cuánto es? Tengo casi toda la conexión. ¡No, chabón! ¡Qué buena onda, man! ¡Qué buena onda, man! Me encantaría poder recuperar esas revistas. Yo tenía solamente la NES y ya cuando salió la Club Nintendo traían re poca información de juegos de NES. O sea, estamos hablando casi. Cuando salió la Club Nintendo salió en 92, más o menos. 92-93. Y ya la NES estaba muriendo, vieja. Gol récord es de 13.40. Yo en el único Sonic que soy bueno, que hago lo completo entero, es el Sonic 3. En el 1, el 1 lo detesto. El Sonic 1 pero lo detesto. El Sonic 2 soy malo. Todavía soy malo. En el 3 es en el único que conozco bien. Y de hecho mi favorito es el 2, no el 1. No el 3, digo. Bueno, vamos a hacer las cosas bien, cobra. O va a cobrar. Fireball. A la cobra. Y peta a pegar al mar. El nivel de agua. Sí, el 1 tiene un par de problemitas. El 1 me pasa que. En
En el 1 me pasa que es un juego que te llama a correr. Te da esa sensación de velocidad y te frena mucho. Te frena mucho en todos los niveles. No hay un nivel donde vos puedas hacer lo que podés hacer en Sonic 2 o en Sonic 3. No hay uno solo. Entonces, ¿para qué? Me pasa que ¿para qué me querés dar un juego que va al palazo si no puedo correr? Bueno, si todo el tiempo me está frenando con un pincho o lo que sea. Hay una página. Pará, ya les voy a pasar. Scans. Acá está. La tengo ahí en super favoritos porque yo las uso mucho. Las uso mucho. Es más, debería hacer un comando para que vayan a ver. Después voy a hacer un comando para eso. Scan Club Nintendo, esa es una. Y después está el archive.org de Nintendo Power, que tiene todas, pero todas las Nintendo Power. Desde el 90 y 89 hasta el 2004. Una locura, chabón. Una locura. Ojo con las páginas. No me banee, señor. Señor Flate, ahora que tiene el poder de banearme. Al menos hasta antes de la pandemia las compraba a $50 cada uno. Una ganga. En unos días me llega el cartucho de Sega original de Sonic que se puede fusionar. Yo ese es el único que me falta. Yo tengo los tres de Sonic. Tengo originales. Me falta el 3D Blast. El 3D Blast. Me falta el Sonic y Knuckles. 50 uruguayos. Sí, entendí igual. Y me falta el pinball. Serían los que me gustaría tener. Opa, veo que salió una edición especial de 25 años completos de Google. Mira, en la revista Los Cayos de Sega le había cambiado por una pulserita de River. Hoy me arrepiento una y mil veces de lo que hice. Y el Sonic 1 original, el que dice Not for Resale, con los manuales. Está impecable esto. Amigo. Pero los quería tener. El 2, que es mi preferido. El 2, que es mi preferido, completito, con manual y caja. Consiguiente una silla de gol y de tu espalda te lo va a agradecer, ojalá. El Rooster. Y acá está el Sonic 3. Igual trato de sentarme erguido, pero me duele mucho la espalda, boludo. Mis Sonics. Los soniquetos, me falta y me encantaría conseguir el Knuckles para hacerle toda la fusión. Con el cómic que cuenta la historia de cómo empezó el Sonic. Ese no lo tengo. Qué piola, boludo. Pero sí, soy malo en el Sonic. Soy malo, 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 malo. Y por ejemplo en el 3, que justo como tengo el Everdrive puedo jugar la versión con el Knuckles. En el 3 me pasa que después de que gano el digamos el después de que gano el 3, cuando tengo que juntar las esmeraldas gigantes, pierdo porque no las sé, bro. No las sé. Igual me dijeron que era el pedo juntar las esmeraldas gigantes porque el final es el mismo. Lo único que te cambia es que te convertís en Hypersonic, puede ser. Así que algún día lo voy a hacer. También vendí dos juegos de PS3 de Saint Seiya y de Hokuto no Ken. Me arrepentí por eso nunca. Yo tengo este problema. Mi problema con los videojuegos es que me cuesta desprenderme de los videojuegos. O sea, no, yo no cambio. No cambio videojuegos. A menos que, y es un a menos que muy grande, tenga por lo menos dos copias. O tres. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho desprenderme de cosas. Sé que me voy a arrepentir porque me pasó de chico. Haber cambiado un juego y después me arrepentí de haberlo perdido.
Me pasó, por ejemplo, tuve como cinco copias porque venías en todos, pero en todos, no te estoy diciendo, en todos, te digo en serio, literalmente en todos los lotes que compraba de Super Nintendo me venía un Killer Instinct. Ah, sí, lo de cambiar el juego de arrepentirse fue un grave error que hice. Sí, de chico me pasó un montón de veces. Después, cuando empecé a coleccionar, salvo que tuviera una copia extra, ahí recién ahí los cambiaba. Y me costaba un huevo también, y la repensaba. Lo mismo que vender. A mí, yo tuve la oportunidad de un loco vino y me dijo: Che, ¿cuánto me cobrás? El cartucho negro, sí. ¿Cuánto me cobrás? Toda tu colección de NES. La NES con caja, accesorios, los manuales. No, manuales no, tengo los folletos. Manual de la NES no tengo. Casi 120 juegos, ahora tengo que tener unos 130 y pico, 140 juegos de NES. Una onda de 100 juegos. Me dice: ¿cuánto me la cobras? Digo: no, no te la voy a vender. No, te doy la plata, o sea, tengo la plata. Quiero tu colección, ¿no? No, chabón, no te la estoy diciendo. No te la voy a vender. No porque no quisiera que el chabón la tenga, sino porque no me gusta vender mis cosas. Y estuve jodido de guita, boludo. Estuve jodido de guita. Prefiero salir a cartonear antes que vender mi colección. Pero así era taca, taca. ¿Cuánto? Así, ya, ahora. Lo mismo que en la de Super Nintendo. La de Super Nintendo está como más variada. A pesar que la tengo, el Super, tengo varias Super Nintendo. No tengo todo original. Tengo la mayoría de las cosas son piratas. No, la mayoría de las cosas no. La mitad de las cosas pueden ser que sean. Otra mitad es original. Lo mismo con el Sega. De Sega tengo 5 juegos originales. Y todos los demás son cartuchos 90. Algunos 90, algunos son de ahora. Bueno, si la subo a nivel 5 me voy a buscar esa hueá. La minita. Pasa que acá está como muy... Uy, este se vino re áspero, boludo. Así que no, 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 me cuesta un huevo. Estoy trabajando en la tarde, Bruno. ¿Cómo está, señor Don Bruno? ¿Se durmió la perra? ¿Te dormiste? Estoy trabajando en la tarde, entonces... Estoy prendiendo a la mañana. Tendría que darle todo primero al babumba. Peche. El Picles, ¿cómo le va, señor Don Picles? Yo empecé a coleccionar juegos de NES a principios de este año. Ya tengo 26, ahora frené un poco con la compra. Están caros, boludo, están caros. Yo tengo 140 juegos. ¡Esto está que arde! Gracias por el juego, Don Picles. Pueden seguir al señor Don Picles, a PH Picles, que está haciendo. Me mataron a la pibita. Gracias por el juego, Sima. Bien, acá jugando Dragon Ga Warrior, charlando un ratito. El señor ¡esto Don está que Picles haciendo la arde! Nintendo 64 Quest Manía, o como la quieran llamar, me mataron a la minita. Y la verdad que yo la otra vez lo vi jugando Turok, la pasé muy bien, así que pueden seguirlo ahí también. Me mataron a la minita. De esas personas que no quieren sacar los juguetes de su empaque original. En el momento. Del momento en que. Me está cagando a palo. ¡Para! Uno tiene que sobrevivir, aunque sea. Sí, qué sé yo. A ver, yo soy de la idea de que si tenés dos. Yo, por ejemplo, tengo por allá, tengo cerrado
un Killer Instinct, pero es trucho, pero lo tengo cerrado, pero fue un regalo. O sea, no me parece mal, porque es una forma de preservar estas cosas, pero a veces se torna... Se torna una obsesión. Yo todo lo que tengo, lo tengo para usarlo. Turok 2 Shishiado, ya viene el Yoshi Story. El Yoshi Story lo tengo. ¿Dónde está? Tiene que estar por ahí. De hecho lo jugué, pasa que tengo que arreglar los joysticks. Yo tengo un Puxi original, me acuerdo que tenés el Puxi original, qué grande eso. Che, me redetonaron, boludo. Perdí como en la guerra acá, ¿eh? ¡Esto está que arde! Gracias, Frank, por el host. Che, me detonaron mal, ¿eh? Tengo los dos mens muertitos. A ver cuánto me van a sacudir. Por fin. ¿200? Cada vez sale más, chabón. Cuando consiga un Sega lo streameo. Quiero conseguir un Sega nuevo en un teletubo. Claro. Te dejo costacho en un toque y ya arranco la hora. Bueno, gracias, Fran. Tus compañeros ripieron, sí. De nada, amigos. Sale solo porque usted es VIP en mi corazón. Por eso sale solo. Igual prefiero comprar juegos originales con caja, pero no sellado. Pero yo todo lo que tengo es para usar. En el momento en que yo... ¿Y este man? En el momento que yo... After a second moonbreak, I escape and I made my way here, hoping other will follow. En el momento que yo dejé de usar las... ¿Cómo es? Las cosas que tengo, me dedico a otra cosa. Por eso la idea del canal es jugar los juegos, todo lo que jugamos de acá. ¡Esto está que arde! Ese es por el host. Sale más barato, pero entiendo quienes quieren tener cosas zip. Yo las entiendo porque sé lo que... O sea, yo también colecciono. Pero sellado... Es un viaje de ida, porque encima los costos son muy altos. Sí, hay juegos que... Anda a conseguir un... ¿Cómo es? ¿Un Little Samson sellado? Fortuna debe valer. No creo que haya, pero... Si existe eso... Debe valer fortuna. Pero fortuna debe valer. Aparte, ¿qué pasa si te cagan y adentro hay cualquier cosa? Ese es mi miedo, exacto. ¿Un Super Mario Bros. De NES? Pero es más comúncito el Super Mario Bros. La otra vez me enteré que... Depende del juego que sea, la persona o organización que lo distribuye. Claro, ese también es hombre. Pero para mí, ya conseguirlo completo es un golazo. Bien, run. Quiero ver si en la otra ciudad me sale más barato. Chrono Trigger sellado, vendés un riñón, claro, imagínate un Little Samson, un Panic at Restaurant. Qué sé yo. Que salió un ojo de la cara, va a comer. Sellado vale $1,000,000. Sí. Que fue uno de los juegos más. El Yeto. ¿Cómo va, señor Don Yeto? Igual el coleccionismo hoy está. Está medio bastardeado porque se puso de moda. Y todo el mundo quiere tener, y todo el mundo que tiene quiere vender, y se quiere salvar con eso. Entonces, cuando en el momento que baje, ahora por ejemplo, un amigo muy sabio, todo muy bien, me alegro, señor Don Yeto. Hace rato que no lo veía, lo vi el otro día, una Copper Sword, bien, vamos. El otro día vi que estuvo y después dejó el tiró la de humo, dejó el ninja ahí en el Lurk. Ahora está más fácil esta parte. Tengo que levantar la minita que...
El Matis Guis, debo confesar que me gusta este Romer por la mañana. Y como que no está tan enojado, ¿no? Yo me siento menos enojado streameando la mañana que cuando streameo al mediodía a la tarde. ¡Esto está Matis, que arde! ¿Cómo le va, señor Don Matis? Señor Don Matis, usted como es suscriptor, tiene un juego a elección. Gracias por el host, Matis. Tiene un juego a elección para la ruleta. Así que si es tan amable... Y yo streameaba la noche los martes y jueves. Y los domingos, sábados, domingos, hacía algo. También. Pero ahora como estoy trabajando a la tarde, a la noche, desayunando con Romer. ¿Cómo está, señor Don Yeso? Bienvenido, amigo. Arreglé el bot, porque se me cambian los nombres y el bot se pone loco, no los encuentro. Está especial para tomar unos mates y te levanta... ¡Unos mates venía! ¿Cómo va, Blur el Gamer? ¡Esto está que arde! Gracias por pasar, amigo. Gracias por el host también. ¿Cuánto me sale? 200. ¡Ah, mirá, chabón! Pero está muy caro, boludo. Muy caro revivir estos mens. O sea que más mueren, más caro me salen. Tengo que pasar por tu canal, Blurer. Blur, ahí está. Porque soy un disléxico de mierda. ¡Oh no! ¡Es la nave calamidad del Rey Koopa! No, Alta Rae, gracias por venir con la nave de calamidad. X-Ram, bienvenido a la gente que viene con vos. Estamos jugando Dragon Warrior 2. Malditos mercaderes de la resurrección, gracias por la raid. Bienvenido a la gente que viene con X-Ram. Acá intentamos jugar todo el catálogo de la NES. Ahí está, ahí te seguí, Blur. Me había olvidado darte el follow. Bien. ¿Hablan español? Por las dudas. Mercaderes de la resurrección. Es buena para uno. Yo venía lurkeando, sí. Ah, joya. Me presento, yo soy Esteban, alias Romer, o Romer vs. The World, como prefieran. Acá jugamos, hacemos Nesmanía. Y estamos jugando Dragon Warrior, ya voy 115 juegos pasados. Bienvenidos a todos los que vinieron con vos, que estuvieron jugando. Señor Ram. ¿Battle Garga? Vos sabés que lo tengo en el celular al Battle Garga, porque me manejó el amigo Sledge Metal. Me manejó el amigo Sledge Metal. Ahí le di el follow al señor X-Ram. Vamos a Fier. Lo tengo en el celular porque tengo un controlcito para el celu y lo juego ahí en el celu. Lo que pasa es que tengo un control, no, bueno, no tengo la mochila a mano, pero tengo un control y pega que funciona bastante bien y no tiene casi nada de delay y lo juego ahí. Lo juego cuando estoy aburrido en el laburo. Tengo ese, el Messenger de arcade. Me gusta mucho, es mi tercer género de videojuegos favoritos, los shoot 'em up. Acá, por ejemplo, pasé... Lo último que jugué shoot 'em up fue el Arrow Flash de Sega Genesis. Que es uno de mis juegos preferidos de la consola. Y acá, a ver, pasé el 1942, 1943. Peché el Star Force, que está imposible. Pero me gusta ese tipo de juego. Me voy a pasar más seguido ahí por su canal... Me voy a pasar seguido por su canal si juega esas cuestiones.
No sé si conoce a Hauser, al gordito del sabor, a Sledge, que también juegan shoot 'em up todo el tiempo, al Rooster. Es el Blur. Blur. Recién despierto por desayunar. ¿Qué estuvo jugando? Sonic 2006. Sí, los conozco a todos. Ah, joya. Bueno, ellos me están manejando para que también juegue un poquito más de shoot 'em up. Me gusta, lo que pasa que es un viaje de ida, vieja. Es un viaje de ida de los shoot 'em up. Pasa que estoy con este desafío que es pasar todo el catálogo de la NES y bueno, ya llevamos casi 2 años haciendo esto. Ahora en marzo cumplimos 2 años haciendo NES Manía. Pero me morfaste 200. Ah. Ah, ya entiendo. Increíble. Casi 2 años. Gracias, Ram, por el follow. Hace 2 años que estoy haciendo NES Manía. Hace 4 que hago streams acá en Twitch. Vengo de YouTube. Están re detonados. Ahora estoy jugando esto. Estoy jugando esto. Que la verdad que no está mal, pero no es mi estilo de videojuego. Ya gané el primero de los Dragon Warrior, Dragon Quest, como quieras llamarlo. Sí, el Safi anda estudiando, así que me parece perfecto si haya tomado un descanso. Ver un poco de streamcito. Estos men se ganan fácil. Y después a retomar el estudio, hay que estudiar. Hay que estudiar. Dijo Yori. Hay que estudiar. Brutos. Yo quiero volver a estudiar. El tema es que estoy complicado con los pibitos míos, viste. O sea, ya son bastante grandes los míos, ¿no? Pero todavía no son suficientemente independientes como para decir, bueno, tengo mi tiempo para sentarme a estudiar. Quiero estudiar o gestión cultural, que prácticamente me va a servir para donde trabajo, o administración pública, una de dos. Que también es lo que hago, ¿no? Es la idea ascender con estudios, no por experiencia. ¡El gordito! ¿Cómo le va, señor Don Gordito? Mire usted su nuevo diamantito. El que conoce a Juan Sisi, el que sabe la identidad del Juan Sisi. ¿Cómo le va, señor? Todos los VIP tienen lo mismo. Aunque no hagan. ¿Cómo es? Aunque no hagan stream. El que sabe la identidad del Juan Sisi. ¿Cómo le va, señor Don Gordito? Spell, heal, peta. Ahí justo estábamos hablando de. Justo lo estaba mencionando usted ahí que vino Ram con la raid. No sé si viniste con la raid de él. Le comentaba que ustedes me manejean a jugar esos juegos malignos y del demonio llamado shoot 'em up. ¿Qué pasa, Camilo? Vino Hauser. Y acá estamos en mundo texto, señor Don Hauser. Otro que conoce a Juan Sisi. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Ayer o el sábado? No me acuerdo. El Zero Ranger, ayer me parece. Estuve lurkeando en el canal. Y así son las cosas. Así son las cosas, viejo. Pasa que estuve revisando ahí los bots y un montón de cosas y me di cuenta que Twitch me dio. Ayer me dice Juan Sisi el cero. Cero.
Sí, ayer fue, estaba lurkeando ahí. Pasa que estaba renegando con el bot de esta cochinada. ¿Qué vine a hacer acá? No sé cuánta. Tengo que comprar una espada. Y necesito que la minita levante el nivel. Experience points. ¿Cuánto me falta para llegar? Heal more. Infernos, no sé qué es eso. Pueden pasar por el canal del gordito y también por el canal del señor Hauser. Que hacen también, hacen shoot 'em ups. ¿Cuándo es? El 4 es el evento, ¿no? El 4, hiciste un chubol, si no me equivoco, en tu primer chubol. ¡Mirá! ¿Y cómo es eso? Explíquese. Explíquese, Don Hauser, que quiero aprender de eso. Yo para la próxima quiero hacer un 1cc de Arrow Flash. No sé cuáles son las condiciones ni nada, pero algo voy a inventar. Quiero participar. Ok, los shoot'em son juegos que me gustan mucho. Sobre todo los de arcade. No tanto los de consolas. Vale, por ejemplo el Sonic Wing podría ser, pero es difícil el Sonic Wing. Sonic Wing, el... ¿cómo es que se llama? El Hero Fighters. Ese me gusta muchísimo ese juego. Lo alquilaba siempre. Tomando mate, descansando un poco, luego retomo mis estudios. Unos mates me vendrían bien. ¿Es pasárselo con un crédito? Sí, eso sí. Algunos tienen más de un loop. En esos casos se dice one all para un solo loop, two all para dos loops. Bien. Me gusta aprender algo nuevo todo el día. El primer two all. Claro, porque el Zero Ranger te necesitas sí o sí dos loops para pasarlo, ¿no? Qué lindo juego, boludo. Ese me lo regaló el Rooster a mí. El Rooster me lo regaló y lo manijé. Decí que me spoilearon el final porque si no iba a renegar. Bueno, normal tiene dos loops, claro. Entonces nada, me lo hice y luego maté al True Last Boss. En modo Green Orange tiene dos loops, White Vanilla es un solo loop, mirá. Yo tengo, creo que tengo, me falta jugar con... Yo juego con el primero, Green Orange es el primero, ¿no? Piripiribin. Tengo que jugar el segundo modo, no lo jugué. No, con el segundo coso. Okay. Pasa que en Steam, a mí, sinceramente, no sé si está el juego ese en Switch. A la izquierda es el Vanilla, un loop. Claro, el Green Orange jugué yo, entonces. El, digamos, el primero que aparece, ¿no? El que tenía que hacer los dos loops, ese es el que gané. No me acuerdo. Sí, porque tuve que hacer dos loops, tiene que ser ese. Todavía es exclusivo de PC. Bueno, algún día cuando salga en la Switch, capaz que le dé mazorca. Que es un juego que me gusta mucho, pero a mí me cuesta particularmente Ichio. Mira que viene, presentate. Las condiciones son que sean un shoot'em up, intentes hacer el CC mientras juegues, comentes el juego en cuestión o la partida de tranqui. Sí, el año que viene me sumo. ¿Cuándo va a ser la próxima jam? La próxima jam. ¿Cuándo tienen pensado? Sí, la próxima me presento con el Arrow Fresh, que es el que medianamente tengo. No se sabe, el sábado tenemos esto. Bueno, pero aproximadamente, aprox, decime aprox, 2-3 meses, 5 años. Bien, estoy cerca. Un Gunnak. Un Gunnak también podría ser, pero tendría que practicar el final, que es donde el nivel final es donde me cuesta. Será dentro de un año, bien.
Tengo un año para practicar o Arrow Flash o Gunnak. ¿Qué juegazo? El otro día que me hiciste el raid, terminé de jugar lo que estaba jugando y jugué un rato de Gunnak, creo que pasé de primer o segundo nivel. En serio, todas le van a pegar a ese, ¿no? Bien. Rumble Fight. Imposible conseguir. Original Sete, un CC de Tiger Ellie. Conocer a Juan CC en el Tiger Ellie. Podría. Lo tenía por acá, no sé dónde. Ah, ya lo guardé. ¿Cómo lo jugás? Tengo el Everdrive. Tengo la consola original y el Everdrive. Yo siempre me confundo con una con... Ah, claro. Tengo el Everdrive de Super Nintendo, de Sega Genesis, de NES y ahora me viene el de Nintendo 64. Que lo compré con lo último que me pagó Twitch. Justo me cerraron todos los números. Sí, porque no te voy a revivir de vuelta otra vez más. Infernos, vamos a probar esto. Bien. Sí, para jugar. Yo que juego en consola, sabes que es un golazo. No puedo jugar todos porque hay juegos que no tienen compatibilidad. Sí, Nintendo 64. Sí, lo conseguí. Estaba en oferta. Return. Oh, me sirve. Es como tener esos cartuchos 5000 en uno. Claro, le pones un SD junto con los ROMs compatibles. ¿Cómo está, Don Bardo? Bienvenido, señor. Sos vos con el de... Sí, lo único que, como decía hoy más temprano, con el de Nintendo 64, me pasa que voy a tener que arreglar bien los controles. Ver la forma de que queden... Astro Ninja Man me suena. No, me suena el nombre, pero no lo tengo en mente. A ver, lo voy a buscar. Me interesa, a ver. Hay una forma de arreglarlos, pero tendría que comprar una masilla y hacer todo un maneje para dejarlos como si fueran original. Igual no quedan. Astro Ninja Man Famicom. ¿Opa? No lo conocía, chabón. Después lo voy a buscar. A la noche cuando llegue del laburo lo voy a buscar. Lo voy a buscar a Astro Ninja Man. ¿Salió en el 2022? No estaba ni enterado. Acá les voy a tirar un... Les voy a tirar un video. Pegar. Yo juego con el teclado de los ROM de Nintendo. Sacando un dolor de huevo. No, es un dolor de huevo. Yo no puedo jugar con teclado directamente. No puedo. Y además me niego a jugar con teclado. Salió solo físico en Japón. Después tirame el DM y te lo paso. Oh, dale, Hauser, gracias. Se jugará bien en el... Salió físico solo en Japón. Mirá qué piola, hombre. A verlo, pará. Vamos a parar un cachito esto. Quiero ver bien. Estaba viendo así nomás. Voy a bajar un poco el volumen de esto. Vamos a tirar... Web. Bien, acá lo tengo. Quiero ver esto. Me niego a jugar. Pará. Qué grande las propagandas de YouTube. Listo, ahí está. Vamos a darle un toque. Me interesa. ¿Hay ROM de esto? ¿Vos me decís que tenés la ROM? ¿Tenés la ROM en serio?
No estaba ni enterado de esto, man. Astro Ninja, man. Sí, sí, te la paso buenísimo. Pues sos un crack si me la pasas. Pará, porque me estaba por mandar la cagada que hago siempre. Que no hago, no cambio el... Y sí. Ahí está. Siempre hago lo mismo, bro. Bueno, vamos a sacar esto. Hay un cachito y vamos a ver el videito. ¿Qué es esta locura, man? ¿Esa es la música del juego? Están re locos, boludo. Y otro saguito, la música. Ah, no, esto está muy bueno, boludo. Es muy frenético, boludo. Está muy bueno, boludo. Es genial, boludo. Es genial. Es muy bueno. No, qué locura esto, boludo. Qué locura. No estaba ni enterado de que existía. De hecho, siempre sigo estas cuestiones. Siempre sigo todas estas cuestiones de juegos nuevos para la NES y no lo conocía, posta que no lo conocía. Qué quilombo hermoso, alta música. Está espectacular, epilepsia, convulsiones. ¿Tenés el Godzilla de Dreamcast? What? Che, se chingó un poquito, ¿no? El live. Ahí está, ahí volvió bien, joya. Es que no lo consigo, quiero la ROM. El equipo de Devs Ricky son de la escena de Chiptune y tal. Arman juegos homebrew y los venden en Comiket. Mirá qué piola. Un quilombo hermoso. Hermoso estaba ese juego. La música muy buena, boludo. Muy buena la música. Bueno, vamos a seguir con esta huevada. ¿Y de qué estábamos hablando? Bueno, cuestión es que ahora me llega la... Me llega esta huevada. ¿Cómo es que se llama? Me llega el Everdrive de Nintendo 64, pero tengo que ver la forma de dejar por lo menos un 8 puntos. 8 puntos tiene que estar el stick del Nintendo 64. Por ejemplo, me pasó el otro día que estaba jugando Yoshi's Story y... Y lo que tiene el Yoshi Story es que tenés que tener muy bien los sticks para hacer los movimientos del Yoshi. Porque si no estás al horno. Bueno, la minita tiene un montón de maná, así que me sirve. Che, Hauser, ¿y vos qué vas a jugar ahora? ¿Cuándo vas a aprender de vuelta? Porque me vienen bien, o sea, el boss, el gordito, el sledge, cuando estoy en el trabajo. Que juegan cosas que puedo seguir sin estar muy pendiente
del stream, boludo. Porque, por ejemplo, me pasa que con lo del Morsa, cuando se pone a jugar cosas, le pierdo el hilo. Porque juega cosas complicadas de PlayStation 1. No seas mal. Y sí, pero no podés. ¿Qué videojuego? Ay, me hace enojar, boludo. Porque le fueron todos a pegar a la minita que la tenía ahí nomás, boludo. Qué bronca. ¿Sabes? Estuve con Dani. Sí, vi. A Dani lo conozco. Lo conozco de Twitter. Vi que estuvieron. Pasa que justo el sábado yo estuve trabajando. Y después estuve en el canal de Arcades Ushuaia. Me dio el gusto hacerle jugar el Hellsinker, que es un doujin re oscuro, y no pudo pasar el tutorial. Dani es un grande. Bien, por lo menos me salió chido. Ah, me cobra, depende del nivel que tengan. Qué cagada eso, chaval. Bueno. Yo lo sigo hace rato a Dani. Vi que me salió la publicación y dije, ah, mira, se conocen con el House. Yo estuve en lo de Arcade Sosuay el sábado. Un capo, me cayó súper bien. Sí, es un capo el chabón, man. Yo lo vi cuando lo empecé a ver, cuando hace stream, porque no hace seguido. Jugaba, creo que Ghosts and Goblins. Tendría que estar streamando, pero estoy acá. Qué grande, House. Man. Y bueno, si seguís, yo a las 11:30 corto. Más o menos es ahora. Tengo que practicar para este sábado. Si seguiste, tiro la raid. A ese horario. Si arrancas. Qué grande el Hauser. Y yo tu canal lo conozco porque lo publicaste en una comunidad en Facebook. Me acuerdo. De ahí lo tengo a tu canal. Y con suerte termino a las 9 y llegaré a mi casa a 9:30. Ahora justo la profe que salía a las 10, a tipo 9:30, 10, renunció, así que ya no voy a salir más a las 10 de la noche. Uso repo. ¿Discord tenés? Sí. Creo que está el comando Discord. Está el Rooster, está el Gordito, están todos ahí. Igual me estoy acostumbrando a usar el Discord. Me cuesta un huevo usarlo. Ahí para todos. Están todos invitados a sumarse al Discord. Los que no estén y los que estén también se pueden sumar. Pero, chabón, solamente le pegan a la minita, boludo. Te pasa. Dale, joya. Gracias, te súper agradezco, boludo. Una locura eso, boludo. Ya me enseñaste dos cosas, ese juego y lo de Chuol. Bien, no quiero que te muera. No, creo que estaba buscando algo de Godzilla, no sé, GP. Ah, no, el man. Hauser juega solamente shoot 'em ups. ¿Godzilla? ¿Godzilla de Dreamcast? ¿Godzilla de Dreamcast? No la conozco. ¿Está bueno ese? Ni idea, solo sé que está en Dream y solo es japonés. ¿Cómo se llama bien? Solo abrir en caso de emergencia, dale, gracias. Hay una, ah, mira. Shoot 'em up, dispararles para arriba. Romera, esa guía está buena porque te dice los ítems que hay para qué son. O sea, no es una guía para terminar el juego. Creo que es el mismo que tengo yo, ¿o no? No, es...
ver. Vamos a pispear. Sí, es el mismo que estaba. Que abrí yo, porque le erré. Abrí este. Y yo lo que estaba buscando era el manual. Pero está buena esta. Esta debe haber venido en el juego o en la Nintendo Power. Sí, lo tenía. Ya lo tenía abierto. Es que aparece cuando googleas Godzilla Dreamcast. De Saturn. Ah, mirá. Hay una. Pero de Saturn sí, ahí vas a estar complicado. De Dreamcast capaz que es más conseguible, pero de Saturn. Medio. Había un. ¿Cómo es que se llamaba la página? CD Romance. Saturn. Creo que puede que llegara a estar acá. CD Romance. A ver. Platformer. Pero quiero Games. GameCube, Dreamcast, Saturn. Sega Saturn, bien. A ver si pongo Godzilla. Godzilla. Jugate un Super Godzilla, ¿qué? Godzilla, Game Boy. Game Boy Color, Game Boy Advance, Dreamcast, PSX, NDS. SNES Kaiju Daikessen. Super Godzilla. Sega CD. No. PS2. SNES GameCube. Che, no veo el. Fíjate acá. Si está, tiene que estar ahí. Pega. Tiki. Retou Shinkan, mirá vos, no, ni lo tenía ese juego. Morfeo Open Discord Antidote Air, vamos. No avancé nada, boludo, pero tengo que sí o sí levantar el nivel de estos mens porque. Apeta la petan siempre. Apeta me la petan. Encima le tiré a cualquiera, pero es que eso es el mejor del mundo de los videojuegos. Le tirás el antídoto a cualquiera y se te cagan de risa, boludo. Piribiribim. Mundo farmeo, se llama esto. Ah, claro, pero me están cagando a piña porque la minita no tiene. Wing of Weaver. Bien, ya estoy cerca de la espada. Ratas densas, sí, boludo. Se ponen re densas. Pasa que es muy difícil subirle el nivel a la minita si siempre está muerta, boludo. El Baltoni. ¿Cómo le va, señor Don Baltoni? Veo que te torturan con JRPG. Te juro, cuando lo busqué no lo encontré ni de casualidad. Porque estabas usando, mira, yo te digo lo que estabas usando. No estabas usando Google para buscar las cosas, estabas usando Google. Ese estabas usando, ese buscador. En la tuya no lo vi. No, yo tampoco. No lo vi. Qué boludo. Bueno, déjame. La verdad, estás usando Google. Me da vergüenza estar. Déjame vivir, March. Déjame vivir. Tengo que poner ese audio. Cuando lo querés no está y después de un tiempo. Bueno, a mí me costó un huevo un tiempo. Un juego de Atari que jugaba cuando era chiquitito, cuando tenía 3, 4 años. El Shio. Ya no quiere pasar, tengo que modificar eso, ya no quiere más pasar el catálogo de la GameCube. Ahora quiere.
¿Qué hice? ¿Qué carajo hice, boludo? Y no, en el principio es Scroll Reset. Me la mandé. Más vale que haya grabado. Esa puede ser. En su momento, te juro, ni lo vi. Busqué muchas páginas. Estaba buscando mucho tiempo un juego de Atari. Lo voy a pasar en algún momento. Que se llama Private Eye. ¿Puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers? ¿Alguna vez jugaste el karateka? ¿Pudiste pasar la parte del portón que siempre me cae encima? En algún momento lo pude pasar. Pero no es con... No me sale bien. No me sale bien esa parte. Siempre la pecheo. Y lo que me pasó a mí... De las dos o tres veces que llegué al final... La primera vez que llego al final, ¿sabes qué me pasó? Me puse en guardia con la minita y me cagó de un bife. Yo tampoco entiendo muy bien todavía. Bueno, me voy a practicar un poco antes de la hora. Gracias por estar. Gracias a vos, Hauser. Gracias por pasar. Y gracias por tu compañía y por tu sabiduría con los Jude Maps. Ahí voy a pasar por lo de Hauser, que el 4 con el gordito, y calculo que Sledge y Rooster van a estar jugando. Rooster no sé si va a estar jugando. Pero van a estar jugando Shoot 'em Ups, van a hacer una jam de Shoot 'em Ups. En el cual no me prendí porque no estoy tan ávido con esos juegos. Pero ya voy a practicar, me voy a poner a practicar uno. Yo soy bastante obsesivo con eso. Me voy a poner a practicar uno. ¿Cómo está ese con Superman? Es el Superman. A mí, de chico... ¿El Superman? ¿De qué? ¿De Nintendo 64? ¿What? Ahí le tiré un fono. Vamos. Grande Hauser. Bamboo stick. Bien. 66 pisos. Yo llegaba a la misma parte. Una vez que esa parte llegué un poco más lejos, perdí y no lo pude terminar. Ah, Superman de NES. Es raro el Superman. No es mal juego, pero es raro. No es mal juego. Pero es raro. Bien, me sirve. Toma. Lo que pasa es que vos, Superman, esperás algo así como copado, pulentoso, y te viene el tipito de Superman así rechonchito, un desastre, todo, boludo. El Matiz, el Gio. Tiriri. Bien, ¿qué tenemos? 1000. Pero pará, primero tengo que vender. Iron Spear. Bien. Equip. Roman. Iron Spear. Bien. Cayó en mi mantel el Romero hoy. Me reestafaste, vieja. Pero me estafaste. Yo fui a buscar un Chouchin Sentai Jetman y estaba jugando al Tekino Fighter. Al Tekino estaba jugando. ¿Qué wea es esa? Qué lindo el Jetman en Very Hard. Normal es lindo, pero en Very Hard se vuelve un desafío. Y las peleas están como bastante durangas, pero sí. Sí, te entiendo lo que decís. Tuve como 2 horas pasando, mirá. ¡Jua! Sal, vamos. Voy a vender Iron Spear. Bien. Sí, necesito. Gracias. Y thank D. Ahora sí. Me voy para acá arriba. Pimbi. Talk. Wish to see. Purchase. Y quiero una Broadsword, vieja. Sí. No. Tengo un par de giladas para vender, me parece. A ver, vamos a ver. Sell. Tengo Silver Key, esa no. Antídoto, Broadsword. No, aquí este no tiene. Sell. Vamos a vender Orfe. Chemelwin, Copper Sword. Mm-mm.
A ver, voy a probar. La Copper Sword de Orfe. La 26. No. No. No, me niego. Basta. No. Spear. Sí. Entonces la Copper Sword la puedo vender. Bien. Me sirve. Vender. En Orfe. Antídoto. Wing of the Wyvern. Wing. Tengo dos wings. Copper Sword. Bien. 75. Me sirve. Muy bueno el Sentai Shenmue. A mí me gusta mucho. Ese juego... Yes. No, este no. Ese juego me gustó del momento en que lo vi. Bueno. Muy buen videojuego. Bambú. Chao. Yes. Y ahora tengo que comprarle una armadura a esta minita. Pero no me acuerdo dónde sale. Chainmail, 480. 480 y el shield estaba en la otra ciudad. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo vengo de energía? Bien. Listo. Ah, tengo que equipar el arma. Bueno, yo soy un genio de la vida porque voy... Ah, tengo leather armor. ¿Qué? What? ¿Por qué tengo leather armor? Ya, no había visto eso. Red Sword, Chainmail, Leather Sheet. Bien. La tengo a Celdita acá en mis pies porque si no se pone re intensa. Acá este, ¿no? ¿Qué me voy a vender? Leather Armor. Claro que sí. Claro que sí. 380. Sí, a ver, voy a intentar vender un par de giladas más. Para llegar a ver si le puedo comprar esa huevada de antídoto medical. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me va a poner el antídoto? ¿5 o no? Sí, a ver. Mi medical me debe dar 2 pesos. No, no, no me sirve. No me sirve vender eso, aparte me sirve. Talc. Este tiene cosas del Wyvern. A ver, vamos a probar cuánto sale vender esta gilada. ¿60? ¿Me sirve? Sí, señor, dámela. Sí. Vengas de Wyvern. Sí, totalmente. 428, entonces ya me queda menos para la... La armadura de la pibita. Turururu. Ah, la carga barracas. Oh, lo que pega el chabón, boludo. Pega una bocha. Treasure chest, chest. Y en The Romer Discovery, Antídote Air. Y 17 piezas. Bien, me sirve. Centipod. Toma, te haces el vivo. Hecho del orto. Creo que ya estoy para eso. Me parece. Voy a intentar una vez más. Con que avancemos un poquito. Un poquito. Con que avancemos un poquito. Cada vez que prendo me sirve, boludo. Uy, mira esos mens, boludo. Mira este men. Este men hay que darle primero. A este. A este. Le vamos a tirar esto. No, 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 ese no. Fireball al Centipod. Y Peta va a tirar infernos al Magician. Me salió bastante bien, Tikiriquitín. Tikiriquitín. Sí, señor, 546, ya está. Me falta un shield, que no me acuerdo cuánto salía. Tendría que ir a ver. Perfect shield, peta. Pero la re sacuden a la pibita, boludo. Ah, pero yo la tengo sin nada, boludo.
encuerada nomás, y sí, le van a dar siempre. Igual estoy jugando mucho más conservador que con el otro juego. O sea, como que me doy cuenta si estoy mal o estoy bien de nivel. Medianamente. No es que tampoco. Cannot be equipped. Is it right? Cannot be equipped. No, chabón. No. No. Y va a ser un sufrimiento esto sin esa. Bien, no le puedo poner el. O sea que estaba al pedo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a grabar al men este de acá arriba. Che, está frío acá en la casa. ¿Saben qué? Me voy a ir a preparar unos mates, así continuamos la horita que queda de stream. Ahí vengo. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Guinevica, Guinevica, claramente Guinevica. ¿El más grande quién es? Mala, ¿quién va a ser? Va, ahí viene, es así. Ey, me llena de mirá, 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 me cae el lágrima.
¡El Diego, loco! ¡El Diegote! ¿Qué pasa esto? Ahí está. Ahí va. Ahí va. ¡Quiere hija! ¡Quiere hija! Yo les voy a tirar esta. Son un público horrible y los odio a todos. Para que se despierten, les voy a tirar... ¡A triunfar! ¡A triunfar! El 14... Creo que era... Juegos ganados por el chat en stream, 0. El acá viciando el Diegotón. ¿Cómo le va, señor Diegotón? Me lo mandó exclusivamente el señor, vení. Vení, vení que vino el Diegotón, vení, vení conmigo. ¿Te querés quedar ahí? ¿Estás piola ahí? Me traje unos matienzos porque el juego lo amerita, porque estoy farmeando, porque la minita es un pete, como dice su nombre. A ver, me mandaron un mensaje. A veces el laburo. Desde el laburo, por suerte. ¿Qué pasa? Habla bien. Acá laburando desde casa viéndote hoy me quedo todo el stream. ¡Vamos! ¿Cómo le va el señor Diego? Ahí pueden pasar por el canal de mi amigo el Diegote. Que no sé cuándo está haciendo stream porque últimamente no lo engancho. El viernes morí muerto en serio en la cama. Entonces no sé si hizo stream. Y el día sábado estuve lo de Arcade Ushuaia. Tengo que ir por arriba. Y mirá todos estos mens que me salen acá, boludo. Fireball, el Baboon. ¡Qué infernos! Sí, todos se la dieron a la minita. Quiero ver si me pasa ese Dex Machina. Hoy hago a las 19, pero temprano hasta las 23 por lo menos. Ah, joya. ¿Cuál? ¿Qué juego? El Dex Machina. Ah, no lo conozco. Lo conozco de nombre nomás. De nombre lo conozco. Tengo que ir por allá. Dex Machina. Vinieron de A4 esos bichos otra vez. Sí, mirate un gameplay, dale. Dex Machina. A ver, vamos a... Señor GP, déjeme hablar como. Como imberbe. Dex Machina. ¿Qué es? ¿De qué consola es? ¿De PlayStation 4? ¡Oh! ¡Tiene toda la pinta!
Uy, ¿por qué yo no lo tengo, este juego? No tengo que prender stream porque me dan estas cosas y después es donde me duele el bolsillo. Es de House Marquee. Todo lo que está bien, amigo. No puedo. Comprate 90 pesos en Steam, no tiene sentido. Sí, el problema es que no juego en Steam, boludo. El KM. ¿Cómo le va a hacer el KM? ¡Esto está que arde! La nueva era del vicio. Ayer lo estuve viendo a la nueva era del vicio en Nadie Nos Quiere. Estaban jugando al el Mario Party, después estuvieron jugando al Mario Coso. Pasa que estaba desde el celu. Y estaba arreglando el bot de la gente que se cambia los nombres cada 2x3 y no le sale el... ¿Cómo le va, señor Juanchi? Ah, bien. Amazon ahí. Tiene que salir Mario ahí saludando. ¿Sale Mario saludando? Sí, sale Mario saludando. Ey, trato de despertarme y ya me cagás a pedo. Pero no te cagué a pedo vos. Ah, también a vos, sí, a vos también te cagué a pedo. Porque también te cambiaste el nombre. Qué suerte tienen algunos que pueden laburar desde su casa, boludo. Yo daría un brazo, boludo, por laburar en mi casa. Tendría que heal a esta minita. Y esta minita tiene que hacer infernos. Chao, nos vimos. Bien. Nos vimos. Encima no hay laburo de nada. Hace casi 2 horas que estoy al dope, 2 horas y no cae ni un ticket. Vamos, vieja. Ese laburo sí se puede ver, mira. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a curar al men que está... Ah, tengo return. Ya tengo return. ¿Cuál está poison? Ah, esta minita. Bien. Vamos a recuperar todo nuestro MP. Y vamos a intentar ir a donde tenemos que ir. Pero igual entro a los streams, me pongo a jugar, me mando. Yo también, laburo, miro algo, pero a veces no puedo darle mucha bola. ¿Sale cambiarse el nombre de nuevo? No, para hijo de puta, que como a 5. No, como a 10 personas le tuve que cambiar el nombre en el bot, boludo, pues se volvía loco. Tramposo, hijo de una gran puta. ¿Qué haces, Darío? Zapi. ¿Cómo le va el señor Don Darío? Ya estaba, ¿sabes? Me dijiste lo del Otelo. Porque tengo mala memoria. No puedo ir por arriba. Bien, tengo que bajar. Oh. ¿Vos podés creer que no me acuerdo por qué ni cuándo me cambié el nick? ¿Te pusiste loca? Y me recagaste la vida, boludo. Spell Infernos. Infernos. Chabón, me re de tono estos men. 14 me sacó. Babún, toma babún. Chao, nos vimos, babún. Estos men están como más facilitos y me dan más cosas. Treasure Chest, Orfeo, Discover Club y 82 piezas de gol. Bien, me gusta, me sirve. Está hablando del Faso. Sí, es que me fui un rato. Sí. Yo siempre tengo la fiesta encima, qué grande, boludo. Ah, hay un emote nuevo. Hay un emote nuevo para los que son sub. Porque llegué a los 25. A las 25 suscripciones. Y está el Kirby Sad. Tu remera de pardo me la regaló Flor hace un montón. Bueno, ya está gris la remera y era negra. Bien, tenemos que bajar por acá. Y por acá no puedo pasar. Hay subs.
Tengo que mejorarlo ese todavía, pero va, va, va por ahí. Tengo que ir por acá. ¿Vos podés creer que no es por ahí? Nah. Estoy jugando el Shantae. Debo decir que es un juego hermoso, pero como me hincha las pelotas que hay que ir de un pueblo a otro y que te matan los bichos del camino, hay que ir... volver muchas veces. Hay una crema, por suerte, que impide que te peguen cuando lo usas. Mirá. Mirá cómo spamean los cochinos. El contraste. Pero qué juego este. Es un dolor de cabeza, señor Don Chacán. ¿Cómo le va, Joselo? Bienvenido. Uf. Joder, gracias. No quiero pelear con esos manos. Bien, esos sí los voy a pelear. Te ponés Romero Metallica del año 98 toda desgastada con el contraste review. Bien, te fuiste. Spell. ¿Por qué estos men sí pueden, sí tienen magia y yo no? Parecieron dos bichos verdes nuevos, sí. Ya habían aparecido eso, me hicieron bosta. Es póster, quedan nuevos, vamos. Oh, Dios, quiero salir de acá. Bueno, estos los mato. Está bueno el juego, pero lo que pasa es que no me gusta el género, ese es el problema. El género. El juego está bueno, el contenido está buenísimo, bueno. Pero no me gusta el género, el RPG me cuesta muchísimo. Y hasta que más o menos le agarro la mano, decí que ya tengo un Dragon Warrior en el lomo. Que si no estaría más perdido que... Súper importante tener el mapa, boludo. Si no, no sabes dónde pija ir, boludo. Medianamente con el mapa tengo idea de dónde ir. Estoy ganando mucho oro, me sirve eso. Oh, papum. El Cutifonti. Dos más. En NES por lo menos dos más. Dragon Quest 5, no. No, porque no soy de los RPG, no me gustan. De hecho, la manía me sirve justamente para jugar los juegos que no. Que por lo general no juego. O RPGs o juegos de estilo Uninvite, todas esas cosas. He encontrado lindas cosas. Allá el Cutifonti estuvo jugando ahora Oracles of Season. Dicen que el 3 y 4 están bastante buenos. Este está muy bueno. Mucho mejor que el 1. Es buenísimo el 5. Este está mucho muy bueno. Bien. Qué jugar, dices. Como te digo, yo no soy de los RPG. No, ¿cómo no hay escape? ¿Cómo que no hay escape? Claro que sí, amigo. Bien. Claro que sí, amigo, me dieron con de todo. Encima siempre le tiran a la misma. Siempre le tiran a la que menos energía tiene. Bueno, tendría que ir por acá. Yo con el 7 tuve suficiente por ahora. Igual veré que otros RPG hay un montón, bro. Es que este tipo de juegos no venía con la guía del mapa en la caja. Guía no sé, pero mapa sí. Sí, de hecho tengo el mapa del juego. Cutifonti está jugando todos los Zeldas. Ayer estuvo terminando. Está jugando uno de Game Boy Color, ¿no? El Link Awakening y después lo ganó y empezó el Oracles of Season. Así que vayan y síganlo al Cutifonti, que es un genio, boludo. Aparte siempre pasa por acá con la mejor. Los RPG son buenos, Romer. Lo malo son la gente que lo canjea y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo está, señor Don Morsa? Thank you.
Es el Link's Awakening, estuvo jugando primero y después se fue a jugar el cosa. Yo estuve que apenas prendió, encima me cagué de risa porque el Snauzer estaba por cortar y dice, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pum, prendió. Cuando tiró la radio el Snauzer prendió el Cutifonti. Dice, Cutifonti lo reputeó, dice. Y después me quedé dormido. ¿Abandonó completamente la PS1 Quest o está en stand-by? Hay juegos muy culiados en la PS1. El Morse. ¿Hoy se pasa el Monster Rancher? El Flight es mod. El Flight es mod. Bórreme los mensajes, dice. Es muy bueno el ratoncito ese, boludo. Creo que lo tengo. Yo lo tengo, el ratoncito. ¿O no? Sí, lo tengo, el ratoncito. Morsa plata. Ahí está. ¡Tome! Se juega martes y jueves y sábado. Dame plata, Morsa. ¿Cómo se porta el buen Morse? Pagar a plata, Morse. ¿Cuándo va a salir mi Marvel vs. Capcom en su canal, señor Don Morse? Porque ya no sé cómo spamearlo, boludo. ¿Le tengo que depositar en algún lado? ¿Cómo es la jugada? ¿Pero por qué? ¿Y cómo puedo pasar para ahí? ¿Cómo hago para pasar? ¿Me explican? No encontré el camino. A ver, vamos a probar el spell nuevo de este men que dice Return. No entiendo por dónde ir. Vanguard Bandits, robotos. Ya tengo los remedios para el próximo canje, será Shadowgate. No lo jugué ese. Lo vi jugar a Cthulhu, así que de robar que no salga Roma. A ver, ranchito por un buen tiempo, así que tendremos que aprender a convivir con él. El rancho de los monstruos. ¿2? ¿Será que habrá jefe en este juego? Sí, hay un jefe y... y debe ser resalado. Para, vamos a ver el mapa. Mapita. Vamos a ver el mapa Troesma. ¿Dónde está el mapa? Dame el otro Esm. Tengo que ir por Hamlin. No tengo que ir por Hamlin. Ah, mirá por dónde. Sí, tengo que ir por Hamlin, pero al norte. O sea, al noreste. Y de ahí bajo por la costa. Bien, este es Hamlin. El rancho de los monstruos, claro, el Fonti. Che, gracias por acompañarme estas mañanas de stream sureño de NES y Weas. Blizzard Flight. Vamos a tirar un Fireball. Y vamos a tirar un Infernos. Mirá cómo mira una guía. No, tengo el mapa, boludo. El World Large Map. Tengo un mapa que está bastante bien hecho. Mirá, ahí lo muestro. Está bastante bien hecho el mapita este. No, guía no. Si no, no tiene sentido porque el juego lo vas a pasar. O sea, me busqué un mapa. Mapa del juego. Du-du-du. Y este lo voy a tener que poner capturar cursor. Bien, perfecto. Entonces le damos ahí y pasamos para allá. ¿Ves? Ahí está. No sé cuál de los dos me tomó, pero uno de los dos me tomó. Este es el que tomó. Tengo que ir de Hamlin por acá. Tiki tiki. Acá está el puente. Y bordear todo ahí y llegar hasta acá abajo. No sé si se llegó a ver. Espero que se haya visto.
Tower of the Wind. Ahí tengo que ir. Pero este mapa está bien hecho, boludo. Está bien hecho. Está muy bien hecho. Sin este mapa estoy perdido. Estamos perdidos. Estamos perdidijillos. Estamos perdidijillos. No es difícil. Es de progreso muy lento. Y dice, digo, ah, de mala suerte, hazlo de nuevo. Te dice, oh. Se labura escuchar al Romer. Vamos. Estamos perdidijillos. Volvamos a estudios, Caserta. Ahí está. Volvimos a estudios. Bueno, lo bueno es que... Ah, mira, tengo mil. Me puedo comprar una armadura, me parece. Puedo comprar una armadura, tengo mil. Sin querer. Con llegar a la tower esa, ahora en lo que me queda de stream, estoy bien. Me siento bien. Con llegar a esa tower me sirve, ¿eh? Pasa que hoy farmeé para... Porque la minita es un desastre, boludo. La tocan, la minan y se muere, boludo. O sea, bien, talk. Bien. Sí, quiero. ¿Qué me vendés? Full plate armor. Bien, me sirve. ¿A quién? A ese men. No puede... Ah, ¿en serio? Vamos a vender. Entonces... Talk. Cero. Sí, este va a vender y va a vender su chainmail. Va a vender su chainmail, sí. Dije bien, ¿no? Porque la mina no puede usar chainmail. La voy a vender este, por lo menos. Sí, dame, sí, lo que quieras. Good day, gracias. Buen día, señor. ¿Qué os quiero? Señor, ¿qué os quiero? Sí, la necesito. Gracias. Gracias, buen tendero. ¿Canales de Dani y señor? No. No, gracias. Te agradezco. Equip. Romer. Broadsword. Full plate armor. Leather shield. Necesito un shield más grosso. Pero ahora tengo ítem. Romer. Chainmail. Trade peta. A ver si se la puedo peta. Magic Knife. Chainmail. No la puedo usar. ¡Qué garca, boludo! Clotes. ¿Y qué? ¿Estaba sin clotes? Vamos. Entonces, equip, Orfe. Ah, tiene un club. Puedo vender eso. Chainmail. Leadership. Bien, perfecto. Talc. Cell. Orfe. Antídoto Club. Sí, señor. Vamos. No. Ah, sí, tenía que vender algo más. Sí, para. La Chainmail. No, pero no quiero comprar otra vez más. Cell Romer. Oh, aquí la tiene. La pibita la tiene, ¿no? Sí, un imbécil. Peta. Chainmail. Claro que sí, gracias. Sí, me sirve. No. Saracasa. Vamos a cargarnos la energía. Y vamos a continuar nuestro viaje. Sí, me sirve. Y vamos a ir a grabar. A grabar este gameplay, vamos a ver. Sí, sí, todo, sí a todo. Men ahí, boludo, quiero saber cómo llegar. Bien.
hemos grabado y vamos a continuar nuestro viaje hacia lo inexplorado. Siempre se la tiran a la minita, boludo. Increíble, boludo. Tu 24 piezas de gold. Qué paja caminar, hacer dos pasos. Esto es lo que no me gusta de los juegos. Hacer dos pasos, pumba. Hacer dos pasos, pumba. Hacer dos pasos, pumba. Dos pasos, 25 rata. Se fue. ¡Esto está que arde! Gracias, Ale, ¿cómo estás? ¿Tú? ¡Aburrido! ¡Me aburro! Sí, tal cual. Este. Compré algo de un peso y me costó 70 centavos de impuesto. Bueno, yo estaba viendo que cuando me compré el Everdrive de 64, estos mens están salados. Pará, vamos a hacer así. Vamos. Ah, la cagué. Siempre se la dan. No, pará. A ver si podés correr. Ay, la voy a cagar. Necesito nivel todavía para la minita. Ay. No, pero no me dejan escapar, viejo. Déjenme escapar. Uf. Ahí está. Me arruinaron, pero me arruinaron. No me arruinaron, me recontra arruinaron. Orfe. Cuando me compré me salió, en total, 9.500 pesos el objeto y 6.000 pesos de impuestos. Impuesto país. 6.000 pesos, ¿cómo estás, Ale? 6.000 pesos de impuestos, o sea, dos tercios de lo que me salió el producto. Dos tercios de lo que me salió el producto. Sí, una happy me voy a tener que chupar. Sí, tal cual. Decí que Don Twitch el mes pasado me pagó y pude costear eso, boludo. Pero una locura, chabón, boludo. O sea, ¿cómo te puede salir un producto dos tercios de lo que vale el producto en impuestos, chabón? Todos los limos de... ¿Cómo le va, Santa? Acá tiene un limo. Llévese un limo. Se van a la verga, claro, boludo. Pero ¿cómo te puede salir? ¿Qué es RG, Gili? ¿Cuánto estás ganando en Twitch? $70, con $80 como mucho cada 3 meses. 4 meses. Limos, claro. Limosina. $70-$80 cada 3 meses más o menos. Y todo lo que gano en Twitch lo invierto en el canal. Compré la capturadora, compré los Everdrives. Más adelante calculo que me compraré ganar dinero con Twitch. Sí, no, no. Ahora, lo que sí estuve, ¿sabés qué estuve viendo? Están vendiendo cosas a un peso por única vez a nuevos compradores. Mira. Yo le tengo como cierto miedo a AliExpress, entonces no me arriesgo, pero... Tengo gente que ha tenido muy buenas experiencias y gente que ha tenido muy malas experiencias con AliExpress. Prueba cosas pequeñas para probar. Compro una memoria SanDisk de 16 para probar, en todo caso pierdo un pez, claro. Aplicando todos los impuestos y recortes te quedas con $1 de ganancia. Hay alguien que se desgració por acá atrás mío, me parece.
Lo único que compré en el Ali fue un control 8-bit retro de NES, 500 pesos hace unos años. Llegó de 10, mira. Bubble. Si sí, yo al extranjero lo único que pedí, no, nunca compré por Amazon, nunca compré por ninguna de las otras cosas. Y lo único que pedí fue en la página de Everdrive, los 3 Everdrives. Es que te devuelven dinero si no llega, si eso dice en el envío. Yo compro todos los meses. Tendría que probar. Pero qué sé yo, viste que está tan caro todo. Megapede. El Megapede. Me da... estoy ganando mucho oro y me da miedo perderlo todo en una mala run, boludo. Megapede, el Megapede. Lo bueno es que la Everdrive 61 funciona, yo tengo un Everdrive para SNES y me borra los saves. Porque debe estar mal tu... La pila, capaz. Ya no es lo que era, no, ya no es tan económico. Y lo que pasa es que vieron la beta y olvidate. Sobre todo acá en Latinoamérica, todas esas cosas. ¿Podés levantar nivel beta, por favor? De mira que ya llegué. Bien. Bien. Two smokes appear. Smoke wins fatality. Según. Sí, el falso punch out, sí. El viernes lo gané. 20 minutos. ¡AJ! Se llama literal Super China. Ah, ahí está, claro. No, yo tengo el original. El original te guarda las partidas. Y. Pero no tiene save state. El que yo tengo, por lo menos. ¿Cómo está, Dona J? Hace rato no lo veo. El problema con él es que si tenés un problema, el dinero te lo devuelve. Pero en 3 meses, claro. ¡Esto está que arde! Gracias por tu host, amigo. Ya hace rato que no te veo, J. No sé, ¿no estás haciendo stream? ¿Quién ganó? Peta, vamos. Es que usted está haciendo... Lo que pasa es que estoy trabajando a la tarde, amigo. Ahora te cobran envíos carísimos. Es el precio ultra barato, pero te cobran el resto de envíos. ¡Claro! Te mata. Estoy trabajando en la tarde, entonces estoy aprovechando las mañanas para hacer stream. 45, yo veo 38, boludo. Bueno, me alegro que seamos 45 hoy. Encima con estos juegos, boludo. Opa. Ya la música. Me cambió la música, vieja. ¿Para qué siento olor a gas? No sé si será afuera, pero siento olor a gas. Pero merece ser tener que grande. De hecho, yo estoy trabajando y aprovecho de mi PC personal a ver quién prende. Qué grande, bro. Yo también hago lo mismo. Estos juegos van para socializar, entonces salen temas variados. Sí, eso es verdad. Esos son juegos largos, tediosos. Igual no la estoy pasando tan mal con este juego, Medical Lab. Cómo lo odio este juego, sucio, tramposo, hijo de una gran puta. No la estoy pasando mal, eso es verdad. Más si ustedes me están acompañando. Aparte de trabajar, verte jugando estas cosas como que desestresa. Igual me di cuenta que en este horario estoy como más chill, no estoy tan cabrón, boludo. Entonces... ¿Quién es usted, okay, señor? Hijo, solo soy un perdedor que es bueno en los videojuegos viejos. Gracias a Dios por eso. Hijo de puta. No me lo mates, por favor, te pido. Pero por el amor de Dios, te pido. Vamos a tirar.
tirar su round infernos. La mañana en líneas generales es muy chill, sí. Muy lindo horario para hacer stream, boludo. Mirá ese men, boludo, lo que me pegó. Igual yo me siento como más tranqui en este horario, boludo. No tan acelerado, boludo. Igual tengo... Mirá, cinco ratas. Cinco ratas. Igual tengo que aprender a no enojarme tanto con los videojuegos. Ya me... Mejor cambiar el de Genesis pensando que era mejor y salió peor. ¿Qué pasó? Pará. Me perdí algo. ¿Qué dijo Chacana? Me bate el todo, te admiro, amigo. ¿Viste? Es difícil. Eso me perdí. Scaler que compré en AliExpress, $17.20 de envío. Ni ve el mismo Scaler 34, 4 envío y vos decís, happy, claro. El Battletoads. Morsa, te puedo decir que Morsa es la sabe lunga de Battletoads. Es. Yo estuve 24 horas para agarrarle a la práctica y ya una vez que lo jugás y lo volvés a jugar y lo jugás y lo jugás y lo jugás, te das cuenta que no es tan difícil como se ve, boludo. No es tan difícil. Había un men ahí, mira. Estaba escondido. Tal. Take to straight note over the tower edge. Ah. Si me voy a la parte celeste, me voy a Disney, ¿no? Eso es lo que me quiso decir. Zombie. Spell. Infernos. Es que lo pasé mal, ya no era divertido. Es un juego complicado. Si lo jugás de casual, das no good. Si lo jugás de casual, das no good. Alguien subió de nivel. ¿Quién? Orfeo, bien, bien Orfeo. Más si siempre ves la misma fucking pantalla 20 veces. Tienes que aprenderte ambos. Claro, yo el de Sega Genesis lo jugué re poco, no lo jugué mucho. Rata asquerosa. Mira cómo están duros los zombies, ¿eh? La rata se fue. Pero si tenés que aprender a arrancar de Genesis, que es más justo, claro. Déjale, salía todo y yo pegado en las motos. No. Chao. No me mates. Esa rata está muy gorda. Sí, eso es verdad. Spell. Heal. Beta. ¿Cuánto me queda de MP? 14. ¿Cuánto me gasta el return? Voy a tener que volver. Este men, boludo, es durísimo. Fireball. Ah, tengo sleep, boludo. Me sirve el sleep. Ahí se murió. Tengo 1000 de gold, podría ir a comprar un full plate armor al otro men. Igual avanzamos, llegamos hasta acá y ya sabemos a dónde, qué tenemos que hacer. Ahora tengo que buscar algo que anda a saber qué mierda es. Un sleep, claro. Pasa que es muy difícil levantarle el nivel a la pibita, boludo. A ver, peta Hillmore. Solamente tiene Hillmore y este tiene Return. Voy a tirar un Return en cualquier. Pero chavo, déjame pasar. No. Pero no hay escape. ¡Vamos! Igual a estos les gano. El
tema es que no me salga con nada raro. ¿Qué hay acá? Nee. Puedo ver, Goku le gana. Chao, zombie. Ese era Rob Zombie. Dos escaleras. Ratas rojas. ¿Te gusta Rob Zombie? Ayer hablamos de eso con Pineda. No me disgusta. Pero... no he escuchado mucho. Mi hijo tiene una banda tributo al bajista de Rob Le Gusto. Mirá. No me disgusta, es rock. O sea, metal, rock, lo que vos como lo quieras llamar. No soy fanático, pero tampoco es que me vuelve loco. 13, bien. Me sirve. Ahí hay otra. Uf. Mirá todos estos mens, boludo. Mirá vos, una banda tributo a Rob Zombie. Me gustan más las películas que hizo Rob Zombie. Justamente ayer en lo de Pineda estábamos hablando de Rob Zombie. Mirá qué loco. Bien. Voy a tener que tirarla de humo porque ya me estoy quedando sin maná. Ajá. Sí. ¿Qué hay acá? There is Cloak of Gwyn. Ahí está, esto es lo que necesitaba. ¿Y ahora? Aquí, ¿cómo se lo equipo? ¿Quién lo tiene? A ver, para ítem. Orfeo de Cloak of Gwyn. Para. Yo tengo un montón de ítems que no estoy usando. Medical Herb, use. La casa de los mil muertos y punto. Sí, todos. ¿Cómo te van a gustar las películas? Me gustan, boludo. Me gustan las películas que hizo Rob Zombie. Devil's Reject. Gran película. Bien, ahora sí. Ítem, Orfe. Cloak, Trade, Romer. ¿Y qué la tengo que equipar? ¿O no? Broadsword. No. Leather Shield. No la tengo que equipar. Bien, me sirve. Ítem. Trade, Orfe. Roma, antídoto. Trade, Peta. Vale, el antídoto me parece que es medio al pedo, pero lo voy a mantener por las dudas. Ítem Roma. Medical Herb. Alert, use. ¿En quién? En Peta. Usalo. Ítem, Peta, Medical Alert. En. Use, en Orfe. Bien. Listo. Bien, vamos a bajar y me van a salir bichos. Bien, el tema es que. Me gustaría revisar qué hay en la parte que no fui de la... wea esta. Pero no tengo maná y me siento... Siento que me voy a morir si no tengo maná. Me gusta el cambio de música. Rata, 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 rata. Magic Ant.
Magic Ant. Esta es asleep. What? ¿Por qué estoy asleep? Una rata menos. Creo que la voy a cagar si me muero, boludo. Creo que la voy a recagar si me llevo a morir, boludo. Bien, se murió la rata, que es la que más me hincha la bola. Uy, la minita está en la lona. Puedes ganar otro nivel, flaca, porque me estás matando, vieja. Quiero ver el manual. ¿Dónde tengo el manual? Manual. ¿Cuánto me gasta de...? ¿Cuánto gasta de mana? ¿No dice? ¿De Irán el manual? ¿Cuánto gasta de mana el Return Characters? No. Experience Point Crests. Geographical, no. Travel Doors, no. Shops, no. Weapons, no. Armor Tools. Keys. Return, acá está. No, Infernos. Fireball Defense Stop Spell. Heal Surround. Outside Repel Return. During the Fighting Mode. No me dice cuánto gasta de maná. Esa es la cagada. Hola, Cecil. ¿Cómo terminaron la noche? Estuve hasta donde pude. ¡Esto está que arde! Dale, Esteban, ¿cómo está, señor? Don Esteban. Acá andamos jugando Dragon Warrior, continuando con el desafío de ganar todos los juegos de NES. Dragon Warrior 2. Muy bien, contento por todo. Vamos. Vamos. Salió redondo entonces, joya. Me alegro porque... Porque es un gran canal el que tienen ustedes. No, me parece que me voy a rajar y voy a volver con maná. Me parece que voy a hacer eso. Ghost Rat Attacker. Chao, no vimos. Ah, era una rata la que se cayó. El sábado estuvimos con Esteban en su canal, ¿no? Nos cagamos de risa. Qué manera de reír. Hay un montón de... ¡Ay! Un montón de giladas, boludo. ¡No! Este... ¡Corran! ¡Run, bitch! ¡No! Pero dije run, bitch, boludo. Tienen que correr, vieja. Se agradece muchísimo lo antes de siempre. ¡Uff! De nada, vieja. Pero déjame escaparme. No, esto me van a detonar, ya me detonaron uno. Perfecto. Corre.
Ay, pero yo sabía que no me tenía que quedar acá, Díaz. Yo sabía que no me tenía que quedar, ¿ves? No te puedo creer que me hagas esto, boludo. ¿Por qué me haces esto? Justo el que necesitaba para irme a la mierda. Justo. No, chabón, qué mal que jugué acá, boludo. Por codicioso me pasó, boludo. Creo que sí. Fiu. Bien. Me fui a la verga. Porque si no me iban a hacer el amor. Yo anoche no me hice pis encima de la risa de casualidad. ¿Viste, Chacana? Sí, yo anduve con unas cuestiones ahí, con arreglando unas cosas del stream y giladas. Entonces estaba del urquecito. Pero pasé aunque sea a saludar, ¿viste? Lo que pasa es que encima ayer andaba todo el mundo streameando, boludo. Viejo, así no se puede consumir Twitch, boludo. ¿Me podés dejar...? Gracias. No tengo. Chabón, dos pasos. Me estoy poniendo nervioso. Río Pipo, retoman, no sé. Uf. Siempre lo mismo. Acá el servicio de. Ahí está. Servicio colectivo todos los días tiene un quilombo, boludo. Si anoche estaba. Todo el mundo estaba haciendo stream, boludo. A veces todo al mismo tiempo y yo quiero estar en todos los canales. Me pasa lo mismo, ¿viste? Y a veces, como mi computadora, a veces la usa mi hija o mi hijo. Está, desde el celular es un dolor de huevo, bro. No me gusta ver el stream desde el celular, salvo cuando me acuesto. Pero desde el celular solamente puedo ver a uno solo. Dale, boludo, pero... Dos pasos. No tengo que pelear a nadie. No tenés que pelear a nadie, tenés que escapar. Run, bitch, run. Run, bitch. Bien, este sí lo voy a pelear. Dice que lo quería pelear. Estoy en la bolsa y acá, qué grande. Sí, yo hago lo mismo, yo de veces tengo como 25 streams abiertos. Mi hija es muy graciosa, mi hija también tiene como 25. Corre, bien. Hola Chuchita, ahí ya te doy bola, pará. Déjame que apoyo esto acá. Hola bebé, chico, hola mi amor. Hola, mi amor, ¿querés jugar? Sí, no te estoy dando bola. No te estoy dando cero bola, perdón. Multistacks todo el rato, claro. Abril, por ejemplo, cuando ve stream, ve como 25 streams a la vez. ¡Zeldita! Hola, Zelda. Y, pero, no, pero, ¿por qué querés morderme la mano, la concha? ¡Ah! Momento, Zelda. Momento, perruno. Y ese caniche real, claro. Allá, pero me duele, boludo, es mi dedo. Boluda. Sos boluda, ¿no? Me duele, basta. Me duele. Aquí Loki me está haciendo compañía. Dame beso. No morder. Besito. Si me sale trencito manía. Besito. Oh, qué parra culiada. ¡Qué parra culiada! Dame bichito. Bicho. ¿Vos tenés hambre? Ese perrito requiere atención. Sí, aparte conmigo está todo el tiempo. Oh, mira perrito. Zelda se llama. Hola, Zelda, bonita, chiquitita. Romero entendió todo. Claro, si no, no podía ser del club de los streamers que tienen perrito. En mi falda durmiendo. Yo no soy... ¡Oh, no! ¡Es la nave calamidad del Rey Koopa! Gracias, GP, por tu raid.
Bienvenido a la gente que viene con GP. ¡Ah! Trajo la nave calamidad. Cuando Zelda ataca y me muerde el dedo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tenés hambre? Pero si comiste hoy temprano, chabona. Vivís comiendo, gorda. Me pasa lo mismo, Loki anda pegado a mí todo el día. De hecho está aquí al lado. Yo la tenía acá abajo, le puse la cucha abajo del escritorio. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Allá. Me duele. Basta. Te muerdo yo también a vos. Es hermosa, tiene 3 meses. Allá, me duele, hija de puta. Basta. 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 Pero no te vas a poder comer mi dedo, boluda. Allá. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los pelos. Bueno. Ahora seguramente le voy a tener que dar algo. ¡Ay, me duele! ¡Basta! ¡Basta! ¿Dónde está tu Doki? ¿Doki? ¿Y Doki? ¡Pucha, tu madre, me duele! ¡No me arañes! No seas mala, me duele porque me mordés fuerte. Encima se la agarra con... Yo soy re alérgico al pelo de perro, de gato, de todo. Alérgico a casi todo. Y me rajuña, además, cuando me rajuña me deja remarcado porque... Apenas me tocas, se me hace moretón, se me hace el... A vos te voy a pelear porque sos uno solo. Y por hacerte el pillo. ¿Y Doki? ¿Y el longuito? Tiene como unos peluches de los chicos cuando eran chicos. Cuando eran pequeñitos. Uy, este men me va. Sí, te fuiste. No, esos no. Eso no hay que pelear. A veces hay que decirle, gracias señor. Vaya, sí, vuelvas pronto. Nos vimos. Quiero... Llegué, sí. Gracias, vuelvas prontos. Nos vimos. Gracias, el débil, por tu follow. Bienvenido acá a este canal. Donde jugamos... Hacemos Nesmanía. Vamos a comprar. Intentamos pasar todo el catálogo. Qué lindo terminar el año con este GOTY. Sinceramente no está tan mal, ¿eh? No está tan mal como pensé que iba a estar. Acá intentamos ganar todo el catálogo de la NES. Y a veces cuando nos cansamos de la NES jugamos otras cositas. Con otras consolas. Full Plate Armor. Sí, ¿a quién? A este men. Cannot be equipped with the full plate. La conferencia del monito. A ver. No. Ese no le puedo poner el full plate armor. Yes, Wildwood Chase. Full plate armor. ¿A quién? A Peta. Peta cannot be. Perfecto. Entonces revivo el chaboncito. ¿Y este qué hacía? ¿Qué daba? Ah, este es el de la lotería. Tengo que conseguir un. Talc. Está buena la musiquita. Revival. Por fe. 220. Cada vez me sale más caro, boludo. Pero ya entendí cómo es el tema de la plata de las revivisiones. O sea, depende del nivel que tengan, lo puedo revivir. Me sale más caro revivirlo, perdón. Vamos a grabar. Consultar los tiempos. ¿Por qué, Troesma? ¿Por qué, Tro? 8 horas después. ¿What? Igual ni sé en qué parte estoy. 8 horas y media de este juego. Sabés lo que falta, ¿no?
Ahí lo que falta. Todavía quiero ir a la torre. Quiero ir a la torre y ver qué hay ahí. Ya lo más importante creo que lo agarré, pero ahí había un montón de cosas. No sé si habrá algo más ahí. ¿Qué el ojo? Me entró algo en el ojo. Sí. No sé para qué me servía esa cloak que agarré. Sé que me sirvió para no morir, pero... Goodbye. En las NES también salieron Dragon Quest 1 y 2 con gráficos mejorados. Sí, sí, sí sabía. Sí sabía porque los vi cuando cargué todos los ROMs de cómo es de Super Nintendo en el Everdrive. Me traigo en el ojo, me molesto. Bueno, parece que por acá lo tengo que dejar porque hoy digo sale temprano de la escuela. Ah, mira, se hizo la rata. Se hizo la rata el Diegote. Es un crack el Diegote. Raid. Pará, hija. Tiene la raya de Hauser que pasó hoy a la mañana. ¡Pará! Pero pará un cachito. Hauser juega Shoot Em Ups y es un gran amigo. Gran apoyo acá. Mañana si puedo prender, prendo. No sé, no les aseguro nada. Pero la onda es tratar de prender cuando se pueda. ¿Qué más tengo que prender? Clips OST. Este también. Y eso, gracias por acompañarme, gracias a todos los que estuvieron, que hacen esto posible que sea, gracias a Flate y al Molbol, que el Molbol no está pasando, pero el Molbol también es un nuevo mod y me van a dar una mano con esto. Gracias a todos, chicos, les agradezco un montón, nos vemos mañana seguramente a las 9 de la mañana, 8 y media, 9, voy a intentar aprender lo más temprano posible, porque bueno, hay que cumplir con obligaciones, voy a ver qué mierda le cocino a Diego y tengo que ir a buscarlo. Eso, gracias a todos por acompañarme. Nos vemos la próxima.